Después de casi 2 años alejadas de las clases presenciales y los entrenamientos del voleibol de playa, las deportistas de voleibol de playa categoría escolar de Cienfuegos debutaron en estas lides en 2022 con una sexta posición de un noveno lugar nacional en 2019. La dupla de la Perla del Sur, integrada por Briana Quesada y Liz Alessandra Sosa, nos cuenta de sus experiencias del torneo precedente y sus expectativas para el 2023. Fue difícil porque no habíamos topado, no teníamos preparación, como bien sabe, el terreno no tiene arena. Fue una preparación muy dura con mi dupla porque yo nunca había jugado con ella, había jugado con otras duplas, pero nunca con ella. Fue un poco difícil la coordinación y todos esos trabajos, pero tuvimos un buen resultado y este año esperamos tener mejores resultados, llegar a las medallas. Entrenamos durísimo con tal de ganar las competencias, llegamos al sexto lugar con mucho esfuerzo y determinación. Entrenamos mucho los ángulos para tener una buena dirección del balón, la ubicación también, la conexión en las parejas también es muy importante entre nosotras. Y para este año tenemos esa misma esperanza de llegar a los cuatro primeros, entre los cuatro primeros. El año pasado entramos entre los sextos y este año queremos coger medalla y vamos a coger medalla porque estamos entrenando muy duro para eso. Sobre el trabajo que realiza en este periodo con vista a los Juegos Nacionales, la entrenadora de la dupla Cienfoguera ofreció sus consideraciones. La experiencia que tuvimos en el curso anterior con un equipo totalmente nuevo, eran inexpertas en el sentido que nunca habían participado en ninguna competencia y fuimos a la competencia y obtuvimos un sexto lugar muy bien merecido porque eran atletas de primer año de categoría, se esforzaron muchísimo, hubo muy buena defensa, desempeño, mucha combatividad entre las dos, muy unida y estoy muy contenta con ese resultado. Lo positivo que tenemos es que ese mismo equipo nos repite para este curso 2023. Para ver si podemos mejorar ese lugar. Desde los inicios de su práctica en la isla, el voleibol de playa tuvo representantes cienfogueros, con figuras sobresalientes que se adjudicaron títulos nacionales. Atenidos a esa tradición, atletas y entrenadores están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para llevar a plano cimero los resultados competitivos en esta disciplina. Deportiva, Primitivo González, Notisur.